Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de Z5 Online. Hoy estamos aquí en una carrera que yo creía que iba a ser por la, por la tierra, ¿no? Porque es una carrera de coche, pero no, parece que. Que es por el agua. Un poco extraño esto, la verdad. Es por el agua, pero vamos con un coche, ¿sabes? Bastante curioso. Bueno, en fin, que voy a ganar y punto, tío. Toma. Eh, esto está un poco profundo, me comunican por el pinganillo, no. Vale, vale, pero se puede subir, se puede subir. Uy, uy, esto es muy raro, ¿eh? esto? Uy, 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 espérate, vale, espérate. Espérate, porque esto tiene como, como bajadas de marea, ¿sabes? Las cuales pues te marean un poco, chistaco No, en serio, pero... Mmm, bueno, espérate que me estoy clavando todos los palos esto en el culo del coche. ¿Vale? Eso ha sonado súper bien, la verdad. Cuidado con las farolas. Tío, qué rama más extraña, en serio. Oye, son tres vueltas, ¿vale? Uff, siguiente punto está en Cuenca, ¿eh? Da vale, igual, no pasa nada. A cuenca, por muy lejos que esté, se puede llegar. Ojo, muy bien. Me echo contra el tío este justamente en la zona profunda. Yo me cago en todo lo que se meña. Como se me estropea el coche, me voy a cagar entonces, ¿eh? ¡Vamos! Vale, voy primero y me sigue el tío este, Ojo que me adelantan, eh. Vale, vale. Está la cosa calentita, la verdad. ¿Para qué nos vamos a mentir? Está la cosa... Very hot. <laughs> a ver. Eh... Sí, si sí, son tres vueltas. O sea, Hay mucho tiempo por delante. Así que... Tranquilo, no vamos a estresarnos. Vale, pillamos este bonito punto. Todavía no hemos completado ni la primera vuelta. Ojo aquí, eh. Ojo aquí. Ojo aquí a la caída. Ojo aquí a la caída. ¡Pum! Madre mía. Vale, vale. Está guapa la carrera, eh. Está bastante guapa. Vamos. Subimos por aquí a ver si lo consigo. Ahí está. Vale. Y esto creo que aquí ya hemos completado la vuelta, efectivamente. Vale, son tres. Son tres, chicos. Yo creo que podemos ganar. Lo malo es que se me estropea el coche. O sea, ya el coche se ha metido debajo del agua bastante tiempo, en realidad, ¿eh? Ya sabéis que el coche, si se lleva mucho tiempo debajo del agua, pues finalmente se termina estropeando. Dani, pero este coche... Ah, amigo, ahí, ahí están esas vallas porque en teoría puedes coger por debajo de las vallas, ¿no? Porque el coche como que se sumerge. Hmm, si vamos ganando de paliza la en la última vuelta lo probamos Voy a failear y todos lo sabemos, pero bueno Al menos lo probamos Vamos, vamos, vamos Nos metemos por aquí O lo podemos probar también ahora Vale, no, ahora no hace falta porque el punto está ya al fondo Vamos, ostras, tío, es que va el coche en plan como... De verdad, a tope, eh O sea, le entra... Ya, decía o yo que si sí me va a estropear de un momento a otro Le entra el coche ahí to toda la vena submarina Bueno, en fin, se me ha estropeado el coche Y he perdido bastante tiempo, pero bueno Vamos. que Cuando se lleva tanto tiempo debajo del agua se estropea, ya os lo he dicho. Vamos, ahí está. Uf bueno, cada uno. Cada uno sale del agua como quiere. Vamos, ahí está. Vale, me han adelantado. No, no, vale, vale, vale. Nada, chicos, sigo primero. De esta posición no me saca ni, ni el mismísimo papa. Así de claro. Vale, ojalá un, algún día se me enganche una farola, una farola de esas en el coche, tío. Y, y siga toda la carrera jugándola con la farola. <laughs> Acabo de empujar a este hombre sin querer. Vamos. Vale, mira, queréis ver algo épico y nunca he visto. Madre mía, ojo. Uf, chaval, chaval, chaval. Bueno, 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 el baile acuático que te estoy. Madre mía de mi vida, toma, toma, toma. Impres... Impresionante, madre mía, espera que me, me acaban de adelantar. Me acaban de adelantar y se me ha quedado una cara tonto bastante. Bueno, da igual, no pasa nada, no pasa nada. <laughs> Tío, qué guapo el baile que me he hecho ahí, eh. Madre mía, ni los mejores gimnastas acróbatas acuáticos de la historia. Vale, vamos. Vale, cuidado con este parque Me cago en el parque a este. Venga, para la guapa, todo, venga. Bueno, 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 bueno. Me están metiendo aquí la del pulpo, eh, un poquito. Y nunca, mejor dicho, porque los pulpos viven en el agua y estamos en el agua. Bueno, en fin, eh, tío, que, que, que como no le meta caña esto, hmm, va a ganar el tato, ¿sabes? Así de claro te lo digo. No, no, esto yo lo remonto, tranquilo, aunque vaya... Uf, en realidad está complicado, eh. Me han adelantado ahí y me han sacado una distancia bastante corpulenta. Madre mía, llevaba como tres años. ¡Ojo! ¡Me la juego! Venga, da Dani. Mañana por la mañana a lo mejor te sale bien. Me es que soy tonto, es que soy retrasado. Lo hago cuando. O sea, me la juego cuando. Cuando no. Cuando en realidad no me la debo de Me cago en todo lo que se menea. Vale, tranquilo, tranquilo. Madre mía, que ahora nos la chocamos todos aquí en la parte más profunda del agua. Vale, a ver. Madre mía, el hombre este que se pone a bailar con la palmera. Dios mío. Bueno, cada uno tiene los gustos sexuales que quiere. A ver, vamos. Ahí está. Voy cuarto, tío. Voy cuarto. Al menos es que quiero el podium, tío. Es que no tener, no tener el podium es tan patético. Vale, ya voy tercero, ya estoy feliz. <laughs> Vamos. Dani, izquierda, tío. Izquierda, 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 izquierda. Dani, ¿qué entiendes por izquierda? Vale, vale. Ya está, ya está. Es que el coche en el agua no se maneja bien, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Espérate que me... Tío, me, esti... me cago en el coche este, tío. Que es más difícil de manejar esto que un triciclo de, de, de niño de dos años. En fin. No, si sí, espérate. Si todavía me tienen... Me cago en la gente que empuja, tío pero me quieres dejar tranquilo hijo de tu madre <laughs> voy a llorar un día de estos hago llorando en una carrera acordaros <laughs> no pero, pero de verdad ya en plan agobiado totalmente fuera de mi camino hombre venga ahí está ahí ahí probando de su propia medicina vale voy séptimo tío o sea qué ha pasado o sea qué ha pasado en serio qué ha pasado tío madre mía y yo qué pensaba que iba a ganar bueno espérate que me como ahora todo el puerto o yo yo lamentable lamentable no no muy lamentable lo que está sucediendo aquí en este preciso instante Madre mía. Es que voy mal atrás. Es que estoy en la mierda. Es que estoy en la maldita mierda. O sea, estoy en la, en, la, en, en la mierda. Madre mía, el tortazo que se acaban de meter estos dos. Vamos. Madre mía, que la meta está ahí. Madre mía, que la meta está ahí. Ojo. Dani Reba del auto. Y... He terminado cuarto, creo. Porque me estaban esperando ahí en la meta. Bueno, en fin, chicos, pues nada, esto ha sido todo. Ha sido una guerra bastante <laughs> Bastante suculenta, podríamos decir. Así que nada, pues like favorito. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Seguirme por Twitter, por Instagram y por Facebook. Lo tenéis todo abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.